Hola amigos, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Tengo la gran felicidad, el placer de recibir en el día de hoy a nuestro mejor escultor y artista uruguayo, Pablo Achugarri. Gracias por acompañarme. Qué tal Laura? Feliz, feliz de que estés acá. Ah, yo también estoy muy feliz de estar en Punta del Este, de estar en Uruguay y bueno, pues quedarme unos cuantos meses. Sí, vos variás mucho, viajás mucho entre Italia y nuestro país, que no sé si cómo está ese corazón dividido. No, no, el corazón está siempre acá. Lo que pasa es que a veces los huesos están más lejos y están en Italia. Pero sí, hace muchos años que llevo esta vida de péndulo, digamos, de un lado al otro del Atlántico. Y es el gran charco, como digo yo, el pequeño charco. Exacto. Nos divide de Argentina, el gran charco de, bueno, de y Europa. Y cada vez estás abarcando más lugares internacionalmente. Puedo empezar hablando de Art Basel en Miami, que tuve el placer de estar en tu galería, la Galería del Sur, donde me impactaron todas las obras nuevas que hiciste, las esculturas. Y bueno, por eso te digo, cada vez estás abarcando más lugares. Sí, digamos que la obra se expande, la obra yo produzco sobre todo en Italia, pero algo lo hago acá también en Uruguay, y la obra después se desparrama por el mundo. Y uno de los lugares realmente muy importantes para la difusión del arte es Miami, durante la Feria de Arte Art Basel Miami, que justamente este año cumplió, en el mes de diciembre, en este mismo mes, cumplió 20 años de actividad y reúne una cantidad de galerías y de artistas de todas partes del mundo. Internacionales, sí. Internacionales, y se dan cita, digamos, alrededor de lo que hace, digamos, la feria más importante, que es justamente Art Basel. ¿Estuviste desde el principio, desde el comienzo? Sí, yo creo que desde el principio, si no era el principio, en el segundo año, tercer año. O sea, ya acompaño a través de galerías, las que se presentan son galerías. Hay una galería uruguaya que se llama Sur y que, bueno, estuvo presente en la feria con muchos artistas uruguayos y también internacionales. Internacionales, o sea, de otras naciones, claro. Y también con una galería francesa que se llama Tornabuoni. Entonces había presencia en dos de las importantes galerías que hacen presencia en la feria. Y bueno, y por suerte pude estar presente acompañando a la familia Campiglia, y estoy de rojo porque en honor a ti, Por todas las esculturas que me quedé sorprendida, que estoy acostumbrada a verte siempre. Tus esculturas son prácticamente a veces de colores más suaves, como el natural. Bueno, también vi una dorada que me encantó, entonces dije, no, me voy a poner de rojo porque, como hablamos ahí, como que era el color del corazón, la sangre, la energía, el fuego. ¿Qué te inspiró para hacerlas en primer color lugar, rojo? Te queda muy bien el rojo. Bueno, gracias. Y bueno, o sea, yo empiezo trabajando en la arena y hago un poquito de background, de historia. Sí. Las primeras esculturas, cuando yo tenía menos de 18 años, las hago en Uruguay de arena y Portland. Luego es una pequeña serie que me acompaña algunos años nomás. En el 79 descubro el mármol de Carrara, allá en Italia, y después hace ya cuestión de 10 años que empiezo a descubrir el bronce, y el bronce fundido a cera perdida, que es esta técnica tan antigua, me da la libertad de pintarlos con colores diferentes, y uno de los tantos colores es el rojo, también el azul, el amarillo, colores primarios, que son colores que con el mármol no puedo obtener. Entonces me parece muy interesante crear esa piel que está escondiendo un poco lo que es la materia, que en este caso es el bronce.
Ya que quisiste volver un poquito para atrás, a mí me encantaría volver como un poquito a los inicios que te formaste entre pinceles, que siempre lo decís en las notas, entre pinceles, los fines de semana con tu padre, que se dedicaban a pintar, y tu madre recitaba, ¿puede ser? Exactamente, Qué exactamente. lindo. Sí, quería hacer la aclaración que estos bronces que tú Sí, decías y que estuvimos sí. presentes están y estuvieron expuestos y estarán todavía expuestos por un mes y medio más Ah. en la galería que tiene mi hijo en Miami, Piero Achugarri, y justamente ahí hay una gran presencia de estos últimos trabajos en bronce. Ahora, como tú me decías, mi origen fue justamente como tal vez la de tantos niños, pero yo tuve la suerte de que mi padre pintara, mi madre recitaba textos literarios. Me acuerdo los sábados, era el día Sí, más lindo, fin de semana. Sí. porque bueno, estaban los dos padres, los hermanos, y entonces allí yo veía pintar a mi padre y yo usaba los mismos colores que él usaba y empezaba a pintar, bueno, ni siquiera telas, eran trabajos Sobre sobre papel, papel, claro, sobre papel. sobre diferentes materiales. Y bueno, recuerdo esa etapa con gran alegría, Y ¿no? Con claro, gran. porque fueron como tus inicios, tu Claro. despertar artístico, y por suerte siempre tuviste el apoyo de ellos para seguir adelante. El apoyo de la familia es muy importante para un artista. Sí, seguramente, porque muchas veces uno va forjando, estas cosas son cosas muy íntimas, uno está viendo los trabajos que está haciendo, lo que está sacando de su interior, y a un determinado momento esos trabajos empiezan a ser públicos, o sea, salen una vez de la cueva donde trabaja el artista y luego van haciendo su camino por el mundo. Pero entonces esa especie de tutela familiar, de gente cercana que está siempre apoyando el trabajo, es muy importante para juntar la fuerza para salir al exterior. Tú definías como que el artista es como una antena receptora en todas las áreas, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a las emociones, porque estás poniendo en cada obra tuya toda esa Sí. emoción, toda esa sensibilidad. Sí, es que justamente una antena, porque también el artista como ser sensible está captando ciertas cosas que de repente se nos pueden olvidar, ¿no? Entonces yo creo que el artista en estos momentos tiene que darse cuenta del peligro que corre la naturaleza, el ser humano prevalece sobre la naturaleza, entonces no vemos las áreas deforestadas todos los días, o sea, y tenemos que dar una señal, ¿no? Captar Sí, esa sí, sí, sí. señal de peligro que queremos dejar a las próximas Generaciones, generaciones ese claro. patrimonio. Sí. Y bueno, nosotros tenemos un proyecto Garzón. en Garzón, justamente, donde hemos plantado más de 16.500 entre plantas y árboles nativos, entonces se transforma en una especie de reserva, eso cobija y da de alimento a las aves y a los mamíferos, etc. Entonces, volver a restituir, aunque sea como plan Claro. piloto, pero bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades, Sí. restituir a la naturaleza un Exacto. poco Sí. su verdadero ambiente. Sí. Y esa conexión con la naturaleza que tanto le hace falta a los niños, en ese adolescentes, niños, ese despertar en toda esta era de la tecnología, fíjate que para ellos es un nuevo despertar de la conciencia, porque hay chicos que ni siquiera están empapados en la naturaleza. Claro. Y yo creo que hay que descubrir, hacerles descubrir a los chicos, a los jóvenes, este ciclo de la naturaleza y cómo
cómo nos sentimos bien estando en contacto con la naturaleza. Entonces, uno de los paseos puede ser justamente eso, ir a lugares naturales. Y bueno, en el caso de la fundación tratamos de reunir las dos cosas, el arte, exacto, por un lado, como parte de la naturaleza, y la naturaleza misma, todo al servicio de la población. Exacto, y que se une, es la conexión. Es la conexión. Es la conexión, y siempre tenemos que recordar que es gratuito, es un paseo cultural gratuito, que es muy importante, y es un esfuerzo muy grande para ustedes, para la fundación. ¿Cómo se sustentan? Bueno, hay mucho esfuerzo, digamos, de la familia, esfuerzo personal, y ahora tenemos un grupo de amigos que cada vez es mayor. Se amplía más. Y que se están un poco acercando y dándose cuenta que en definitiva esto es un proyecto humanidad, pero que tiene las raíces bien profundas acá en Uruguay, en el departamento de Maldonado. Entonces, esto es un proyecto que sigue más allá de la vida de quien lo fundó. Claro. O sea, es un proyecto para todos. Y entonces, es único en nuestro país. Entonces, hay que sostenerlo para darle... Es un niño que acaba de nacer y hay que acompañarlo en su crecimiento, en su continuidad de su propio destino. Exacto, porque también es eso, ¿no? Está hecho, pero la mantención y la continuidad. Y también tienen conciertos. Hay un amplio abanico de actividades en ese centro cultural. Sí, justamente ahora... Hoy y en estos días estamos haciendo la finalización de los cursos de teatro, de cine. Wow. O sea, estamos abarcando ya no solo la escultura, la pintura, la fotografía, las instalaciones, sino también... La educación. La escritura, el teatro, el cine. O sea, abarcamos un poco toda la esfera creativa del ser humano. Y entonces eso... Es como se crea como un como algo, una emoción y una energía que después se desparrama a través de toda la gente que viene, ¿no? Que viene a frecuentar las actividades de la fundación. ¿Qué sentís cuando los más chiquitos van y te ven actuando, o sea, con tus obras, sí, esculpiendo? Sí, bueno, para ellos yo creo que es, todos cuando somos chicos vemos las cosas todavía más grandes, ¿no? Desde la perspectiva de un niño. Entonces imaginarse los niños cuando llegan ahí y que vienen niños de todo el país, eso es muy importante. Y ver esas cosas, ver ese museo, ver esos edificios, ese parque con más de 70 esculturas. Entonces, tiene que ser una emoción grande y sobre todo descubrir la parte creativa de cada uno de ellos, ¿no? Del que visita, ¿no? Entonces, los niños juegan a través de las esculturas, es un paseo muy lindo, muy, muy familiar. Viene toda la familia, desde los abuelos hasta los nietos, hasta los padres, en fin. Y es una cita que se da realmente en las familias. Y eso es una cosa muy, muy... Es maravilloso. Y aparte es único en nuestro país. Qué orgullo. Con toda la familia, con todo tu esfuerzo y toda la familia siempre poniendo todo de cada uno de tus integrantes de la familia para salir adelante, porque todos se supieron ensamblar en tu proyecto, y eso debe ser divino para vos. Sí, sí, sobre todo que digamos, lo que se ve es siempre como la punta del iceberg, pero todo el otro trabajo, digamos, que está por debajo y por detrás de cada una de las actividades es enorme y es coral. O sea, hay mucha gente que interviene, que muchos actores, digamos. Exacto. Es como una obra de teatro donde hay muchos actores. Y bueno,
lindo compartirlo en familia. No, y Silvana, cómo se mueve también, que la verdad que le mandamos un beso enorme. Es una mujer maravillosa que la queremos mucho. Tenemos que hacer un corte chiquitito y ya volvemos. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, gracias amigos, ya venimos.